Por ejemplo, tenemos un artículo aquí de Arnold, quien trabaja en la Universidad de Kentucky, lo que sucedió con Yasemi y también Fernando Huesca. Lamentablemente, bueno, ya no están aquí, ¿no? Pero ahí hay una presentación de dos artículos de ellos. También está el trabajo de Marco Aurelio, que él trabaja en la UACM. O también el trabajo de Dinora, quien trabaja en la Universidad de Guadalajara, Gergana en la Universidad de Guanajuato, Stefan y Ágata, ¿no?, en la Universidad Autónoma de Querétaro, o incluso también Paulina, ¿no?, que viene de la UAM de Coajimalpa, y Gallo, que también es interesante porque él es un escritor, ¿no?, de series policiales, ¿no? Lo interesante es que finalmente todos estos autores, ¿no?, están aquí y trabajan temas relacionados con la teoría crítica, ¿no? Entonces, en ese sentido me refiero a que es un trabajo grupal, ¿no?, pero también individual, ¿no?, en el sentido de que Stefan lleva trabajando alrededor casi de 10 años con este proyecto denominado Teoría Crítica desde las Américas, ¿no? Y aquí es interesante porque Stefan, ¿no?, desde la introducción menciona por qué trabajar con un proyecto titulado así, Teoría Crítica desde las Américas, ¿no? Y aquí Stefan no es que de alguna manera quiera hacer un estudio sobre los autores de la teoría crítica y sus conceptualizaciones para ver de qué manera estas conceptualizaciones pueden aplicarse a la realidad americana, ¿no? Tampoco es que esté pensando que, o que él mismo se asimile como un portavoz, ¿no?, europeo, que va a decir qué es lo que se está trabajando aquí en América, ¿no?, y que lo que se trabaja aquí también importa, ¿no? No se trata de eso. Tampoco se trata de rastrear, digamos, el pensamiento filosófico en América, como podría ser el de Bolívar Echeverría y Adolfo Sánchez Vázquez, y decir que es una variante de la teoría crítica, ¿no? No van por ahí, digamos, la intención del proyecto de Stefan, sino de hacer un llamado a este sesgo de lo americano, en el sentido de que los autores de la teoría crítica, al menos los primeros autores que trabajaron en el Instituto de Investigación Social, desarrollaron su pensamiento filosófico fuera, digamos, de Europa, ¿no?, en las Américas. Por ahí, ustedes saben que finalmente estos autores tuvieron que emigrar porque en Europa se había expandido completamente el fascismo, y entonces lo que hizo Adorno, Horkheimer, Marcuse, Pollock, desarrollaron gran parte de su pensamiento filosófico en Estados Unidos. Quizá Erich Fromm, ¿no?, lo hizo en México, y en este sentido, pues Stefan quiere recalcar, ¿no?, que el trabajo filosófico de estos autores, pues finalmente lo hicieron fuera de Frankfurt, ¿no? Y aunque también ustedes pueden decir, bueno, finalmente Adorno, Pollock y Horkheimer regresaron a Frankfurt, ¿no?, después del 45, pero finalmente lo que quiero subrayar, Stefan, sí regresaron estos tres autores, pero al menos querían enfatizar o no olvidar lo que habían aprendido en América, ¿no? Y eso que habían aprendido en América era no seguir desarrollando todo este sistema político fascista, ¿no? Entonces, en ese sentido es lo que en un primer momento quiere subrayar Stefan con esto de las Américas, ¿no? Ahora, teoría crítica, lo que me parece que quiere hacer Stefan es recuperar el sentido de crítica que desarrollaron estos pensadores, entendiendo la crítica como aquel proceso que va a la raíz, ¿no? Esta idea de ser radical, ¿no? Y esta idea, de alguna forma, implicaría revisar las limitaciones de la misma teoría crítica, ¿no? Y una de las limitaciones es finalmente el eurocentrismo, ¿no? Por otro lado, ¿no?, también lo que se busca es expandir las conceptualizaciones de la misma teoría crítica, ¿no? Sobre todo, ver de qué manera se puede explicar la complejidad de la realidad capitalista, ¿no? Cómo abordar las contradicciones que se están dando en ella. Y en este sentido, ¿no?, Stefan busca, me parece que busca ir ampliando toda esta temática de la emancipación y de la modernidad, ¿no? Entonces, me parece que estos puntos son importantes. También el otro, de decir, bueno, ¿por qué desde las Américas? Ya expliqué esto del carácter americano. Quiere decir también, o Stefan quisiera situarla, ¿no?, en esta realidad americana, o en esta realidad mexicana, que sería, digamos, desde una sociedad moderna, ¿no?,
una sociedad moderna capitalista, ¿no? Que vive de diferente manera el mismo capitalismo, las mismas contradicciones, como de alguna forma lo decía Bolívar Echeverría, ¿no? Entonces, a partir, digamos, de este proyecto, lo que hace, digamos, Stefan, o ha hecho, es una suerte de coloquios, ¿no? En la cual finalmente pues, nos hemos reunido para platicar las inquietudes, ¿no? Que hemos tenido por diferentes grupos, ¿no? No es, digamos, que sea un grupo en específico, lo interesante es que ha dado él la pauta, ¿no? De intercambiar una suerte de ideas, de investigaciones y de pensamientos. Y en este proyecto que él lleva ya trabajando, como le dije, mucho tiempo, pues ha surgido, ¿no? En un primer momento el libro de teoría, no, de... Teoría crítica. Teoría crítica, imposible resignarse, pesadillas de represión y aventuras de emancipación, ¿no? Que fue un libro que se publicó en el 2016, ¿no? Y hoy tenemos este libro, ¿no? Que es del 2023, que se llama Teoría Crítica desde las Américas. Entonces, bueno, ya en este proyecto pues han surgido estos dos libros, ¿no? Coordinados por Stefan, y que sería interesante ir viendo, ¿no? Bueno, ¿cuál es, digamos, la conexión quizá que hay entre estos dos libros? Si hay alguna continuidad o alguna discontinuidad. Y a mí me parece que podríamos rescatar, ¿no? Que ya en el primer libro hay un interés por tratar de abordar, digamos, las limitantes de la misma, de lo que desarrollaron los pensadores de la teoría crítica y de resaltar cómo ha habido autores, ¿no? En el caso de Alfred Schmidt, que ha desarrollado una nueva lectura, digamos, de Marx, ¿no? O también, ¿no? Lo que se buscaba en aquel entonces era recuperar todo el desarrollo del pensamiento de Bolívar Echeverría, y en su momento, no tanto Stefan, Marco Aurelio, David, empezaron a desglosar parte de su pensamiento filosófico y político, ¿no? Y también en ese texto, ¿no? Del 2016, el mismo Aureliano se preguntaba, bueno, ¿cómo enriquecer esa correlación de teoría y praxis, digamos, a partir de la experiencia de los de las luchas sociales, ¿no? Y yo creo que ya en este texto, ¿no? Que es, a pesar, digamos, de que no sean completamente los mismos autores que trabajan o que trabajaron en el primero, pero sí me parece que ya hay un desarrollo más sólido y más amplio, ¿no? Sobre esta cuestión, por un punto, ¿no? Lo que mencionaba, la limitante que tiene la teoría crítica, y por el otro, tratar de desarrollar más temáticas, ¿no? Vinculadas con problemáticas de la teoría crítica, me refiero a temas como la idea de la nueva sensibilidad de Marcuse, ¿no? El carácter autoritario de Adorno, ¿no? Que en algún momento fue denostado por la misma academia, y aquí vuelve, digamos, a resurgir, y sí, es interesante que últimamente en los debates internacionales, ¿no? Se vuelve otra vez a revisar toda esta cuestión del autoritarismo y cómo está vinculado con formas neofascistas y de movimientos populistas, ¿no? También otro tema importante es justo la idea, ¿no? De revalorar digamos, un entendimiento de la historia, ¿no? De una temporalidad que no sea lineal ni progresista, y replantear también el tema de la emancipación, ¿no? Por ahí también otro aspecto importante que se aborda es el tema del antisemitismo, ¿no? Y entonces, a partir, digamos, de estas temáticas, ¿no? Que desarrollaron los propios pensadores de la teoría crítica, me parece que aquí hay un intento de ampliar cada uno de estos enfoques, ¿no? Y sobre todo, tomando en consideración ciertos fenómenos sociales y políticos concretos, ¿no? Como puede ser, digamos, esta lucha feminista, digamos, en contra del racismo, ¿no? O también el tema de la islamofobia, o incluso también el tema del fascismo, ¿no? También lo que ustedes, digamos, puedan encontrar en este libro, digamos, a grosso modo, es lo que hacen tres autores, ¿no? Marco Aurelio, Gallo y Paulina, que es esbozar, digamos, el pensamiento filosófico de tres autores que no pertenecieron al Instituto de Investigación Social y que, sin embargo, ¿no? Siguen muy de cerca los planteamientos, o más bien, tienen un enfoque crítico, ¿no? De la sociedad. Y aquí me refiero a Negere, que es un autor de Tanzania, ¿no? En el cual Paulina, ¿no? Llega a desarrollar parte de cómo este autor está reconfigurando su concepción sobre la relación entre lo teórico y lo práctico, ¿no?
está por ahí también el texto de Marco Aurelio, que habla sobre la dimensión cultural, digamos, de Bolívar Echeverría, y el de Gallo, que intenta hacer una relación entre literatura y filosofía en el mismo desarrollo filosófico y literario de Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, me parece que pueden encontrar, digamos, estas líneas o estas pinceladas, digamos, de investigación dentro de este libro, ¿no? Ahora, quizá yo nada más podría desarrollar una serie de temas que a mí me parecen importantes, pero no quiero decir que lo demás no lo sea, ¿no? Simplemente es por una cuestión de tiempo, que tienen que ver con cinco aspectos, ¿no? El primero, que es la crítica al eurocentrismo; el otro, que es la necesidad de un posicionamiento antifascista; el tercero, que tiene que ver con el método dialéctico; el cuarto, con la islamofobia; y un quinto, que tiene que ver con la dimensión cultural, ¿no?, desde la teoría crítica, y que podemos denominar también fuera del Instituto de Investigación Social, ¿no? Entonces, sobre el primero, ¿no?, que tiene que ver con esto de la crítica del eurocentrismo, a mí me parece muy interesante lo que viene trabajando Arnold, ¿no?, porque su crítica al eurocentrismo no se centra, digamos, en el argumento de que estos teóricos de la teoría crítica, ¿no?, se detuvieron en desarrollar, digamos, todo este proceso o estas contradicciones que va dándose dentro de la civilización, que van desde este proyecto, digamos, de la Ilustración, ¿no?, esta idea de exaltar, digamos, la razón o temas como la libertad, y que en su mismo desarrollo van generando elementos de barbarie, ¿no? Y aquí estos autores van a decir, bueno, un punto de inflexión es justo Auschwitz, ¿no?, porque de alguna manera Auschwitz es la representación del genocidio judío, ¿no? Y muchos autores, ¿no?, sobre todo pertenecientes a la teoría de la colonialidad, han criticado que Adorno y Horkheimer hayan pensado a Auschwitz, ¿no?, como un punto de inflexión en el cual se ejemplifica un genocidio, ¿no?, que es el genocidio europeo o judío, y hayan dejado de lado otro tipo de homicidios o formas de explotación, ¿no?, como fueron, digamos, el aniquilamiento en las grandes colonias, ¿no? Entonces, por ahí no va, digamos, la crítica del eurocentrismo de Arnold, ¿no? No estoy diciendo que, digamos, Arnold critique ese tipo de crítica al eurocentrismo, pero él no está enfocando ahí, ¿no?, la crítica al eurocentrismo. Más bien, lo que él está viendo es que estos autores, ¿no?, que formaron parte de la teoría crítica, al menos Adorno, Pollock, Horkheimer y Marcuse, ¿no?, que desarrollaron gran parte de su pensamiento filosófico en Estados Unidos, hayan vivido en su momento toda esta ley o estas leyes de segregación racial, ¿no? Porque si se acuerdan, en ese periodo, ¿no?, que están ellos desarrollando incluso el texto de Dialéctica de la Ilustración, lo que se está viviendo en Estados Unidos es justo esta ley de segregación que implicaba este lema, o que traía consigo este lema de iguales pero separados, ¿no?, donde de alguna manera la población blanca lo que quería era marcar los límites, ¿no?, con, digamos, la población de color negra, ¿no? Es decir, no había una necesidad de juntarse en espacios públicos, ¿no?, restaurantes; había un espacio específico, digamos, para la población de color negra y otra para la población blanca, ¿no?, también hasta en cuestiones que tienen que ver con el baño, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, en la vida cotidiana lo que se está percibiendo es un racismo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, eso no tiene nada malo que igual los autores de la teoría crítica no reflexionaran en torno a ello, ¿no? Pero ¿qué dice Arnold? Pero si estos autores de la teoría crítica de alguna manera están repensando, ¿no?, el tema de la dominación autoritaria, y están haciendo una crítica a ello, ¿por qué omitieron este fenómeno, ¿no?, de racismo y de crítica, y no lo criticaron, ¿no? No hay, digamos, en sus textos como tal reflexiones en torno a ello. Entonces, lo que Arno va a decir, bueno, esto tiene que ver con una cierta tendencia más eurocéntrica, ¿no?, que no pueden ver, digamos, la realidad con lentes que no sean, digamos así, europeos, ¿no? Entonces, por ahí va, digamos, la crítica de Arnold y la observación, ¿no?, de alguna manera, que hay autoras, como por ejemplo Angela Davis, ¿no?, que trabajó directamente
dentro, digamos, del Instituto de Investigación Social, en el sentido de que fue, debatió directamente con Marcuse y tomó clases también con Adorno en Frankfurt, ¿no? Y al menos, por ejemplo, por los historiadores de la teoría crítica, no se ha visto a Angela Davis como un personaje importante, ¿no? O dentro, o que formó parte dentro de los debates de la teoría crítica, ¿no? Entonces ahí Arnold dice, bueno, hay una faltante también, ¿no? ¿Por qué no se ha recuperado, digamos, el pensamiento de Angela Davis, ¿no? La crítica de Angela Davis y sobre todo, digamos, este intento que Angela Davis siempre buscó de correlacionar lo teórico y lo práctico, ¿no? Ella desarrolló, por ejemplo, todo este tema de la democracia de la abolición, ¿no? Desde un aspecto teórico y sí, activamente ella estuvo luchando, digamos, a favor de todo este movimiento negro, ¿no? Entonces aquí lo interesante es, bueno, ¿por qué no se tomó en cuenta, digamos, todo esto, ¿no? Y a mí un punto que me llama mucho la atención, por ejemplo, en el caso de Angela Davis, ¿no? Es justo cómo ella logra ver muy bien, ¿no? Toda esta conexión, digamos, de la marginalización, ¿no? De la creación, digamos, de todos estos guetos, con la criminalización y la cuestión de las prisiones, ¿no? Cómo se manejan las prisiones en Estados Unidos. Y es un punto que, por ejemplo, Angela Davis está ahí reflexionando, ¿no? ¿Cómo se da esta relación entre estas tres temáticas, ¿no? Porque, digamos, no es casual, digamos, que en Estados Unidos no se ocupe, digamos, el primer lugar de pues es el país, ¿no? Que tiene el primer lugar del mayor número de prisiones, ¿no? Y que al menos el 70% de la población no sea de descendencia afroamericana o latinoamericana, ¿no? Y que de alguna manera también los prisioneros sean ocupados como fuerza de trabajo, ¿no? Para enriquecer o para, digamos, formar parte, digamos, de la economía, ¿no? Entonces, este punto es el que justo está viendo con mucha claridad, digamos, Angela Davis, ¿no? Y que de alguna manera no ha sido como retomado, ¿no? En las reflexiones, por ejemplo, sobre, digamos, el racismo, ¿no? Entonces, bueno, ese punto yo era el que quería sobre todo subrayar, ¿no? De la propuesta que está ahí presente en Angela Davis y que de alguna manera el mismo texto, ¿no? De Arnold nos incita como a preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos articular entonces esta idea de racismo, ¿no? Con género incluso, y que no estaba presente como tal, ¿no? En las reflexiones de estos autores de la primera generación de la teoría crítica, ¿no? Y quizá el otro punto, ¿no? El segundo punto que quiero mencionar es sobre todo del artículo de Stefan, ¿no? En el cual él se va a preguntar, bueno, ¿por qué la izquierda europea no supo reaccionar ante el fascismo, ¿no? Y él de alguna manera empieza a desarrollar, ¿no? Que, o incluso, bueno, esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no hubo como tal una resistencia? Y él va a decir, bueno, es que no se trató de un elemento de cobardía, ¿no? O de una falta de interés por parte de la izquierda, ¿no? Ni mucho menos se puede uno centrar en que se trató de un cierto miedo, ¿no? Por parte de la izquierda hacia el nazismo, ¿no? Más bien, lo interesante es que se trató de un error teórico de la misma izquierda, ¿no? Y ese error teórico, ¿no? Consistió en una ingenuidad, digámoslo así, por la concepción que ellos tenían sobre la historia, ¿no? O que la concebían de una manera todavía lineal, ¿no? Y también enaltecían hasta cierto punto una suerte idea de progreso, ¿no? En el sentido de pensar de que, digamos, esa izquierda, ¿no? Alemana de alguna forma pensaba que el fascismo en algún momento iba a acabar, ¿no? Y si iba a acabar era sobre todo, ¿no? Porque para ellos los nazis representaban una lucha, digamos, en contra del mismo progreso, ¿no? Y entonces esa lucha, ¿no? Que llevaban, digamos, en contra del progreso, las mismas condiciones históricas y sociales iba a hacer que acabara, digamos, con ese movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, Stefan estaría observando que es una cuestión, lo que está muy por debajo es una concepción lineal, ¿no? Muy cercana, digamos, a lo que desarrollaron también todos estos, digamos, socialistas participantes del marxismo soviético, ¿no? Y el otro punto, ¿no? Que también va a observar Stefan es que hay también una suerte de un culto hacia el proletariado, ¿no? De repensar
¿no? Que el proletariado que sintetiza esta forma de explotación de las condiciones sociales capitalistas, por naturaleza o por su misma condición, ¿no? Va a hacer que se oponga, digamos, a estas condiciones capitalistas, ¿no? Entonces es una manera también un poco ingenua, ¿no? De repensar que la misma clase obrera en sí misma ya es revolucionaria, ya es anticapitalista, ¿no? No es, digamos, no es así, ¿no? Y este punto me parece interesante, ¿no? Porque igual lo podemos repensar, ¿no? Con los movimientos sociales. Muchas veces, digamos, a veces, ¿no? Hay ciertos movimientos que se exponen en contra, digamos, de la misma dinámica capitalista, pero por el hecho, digamos, de que se asuman como anticapitalistas, no quiere decir, digamos, que sean revolucionarios o que estén fuera, digamos, de toda esta lógica capitalista, ¿no? Lo digo quizá muy simplistamente, pero esto se puede ejemplificar muy bien en un momento, bueno, como es el zapatismo, ¿no? Digo, que a mí me parece un movimiento que realmente ha buscado, ¿no?, otra forma de organización social y política, ¿no? Otra forma de organizarse, pero que, digamos, a pesar de eso, ¿no?, no se escapan, digamos, de esta dinámica o lógica capitalista, ¿no? O de incluso materializar, ¿no?, ciertas relaciones patriarcales, ¿no? Y esto lo digo porque hasta ellos mismos, ¿no?, lo han reconocido, que aún falta como trabajar este aspecto, ¿no?, de recrear, digamos, relaciones más horizontales, ¿no?, o que incluso haya, digamos, una participación más amplia, ¿no?, de las mujeres, ¿no? Entonces, sí, es un punto importante, ¿no? Porque no quiere decir, digamos, que el hecho de que una persona sea zapatista inmediatamente va a ser en contra, digamos, del sistema o va a ser revolucionaria, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que tiene, digamos, esta vigencia, ¿no?, lo que ha desarrollado en este artículo Stefan, ¿no? También en el sentido de repensar, ¿no?, que el antifascismo, para ser tal, digamos, requiere necesariamente de una crítica al progreso, ¿no? Bueno, el otro punto que también parece importante, ¿no?, que sería el tercero, es con respecto al método, ¿no?, que es el método dialéctico. Y aquí me parece muy lúcido el artículo que aparece, que es el de Dinora, porque Dinora, a partir de que empieza a hacer una revisión de la discusión entre Rana Dunayevska y lo que es Adorno y Marcuse, porque entre ellos tres estuvieron debatiendo sobre el método dialéctico, no siempre estuvieron, digamos, no tuvieron, digamos, la misma línea o de interpretación, y lo que va a decir Dinora en este artículo es que esas reflexiones o ese debate que hubo entre ellos tres nos incita a repensar cuál es el papel, digamos, que tiene la dialéctica, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, la problemática que genera el pensar en la dialéctica, el tema de la síntesis, ¿no? Es decir, si pensamos, ¿no?, que la dialéctica necesita una síntesis, ¿no?, implicaría asumir directamente la idea de una totalidad o de un principio de identidad, ¿no? Por eso el mismo Adorno, bueno, repiensa la dialéctica desde una dialéctica negativa, en el sentido que no es necesaria la síntesis, ¿no? Lo que hay que hacer alusión, digamos, es a los momentos antagónicos, ¿no? Y dejarlos expuestos como tal, con esta finalidad de tratar de comprender las contradicciones sociales, ¿no? Igual esto está muy abstracto, pero lo voy a ejemplificar un poquito más adelante con ese tema de la islamofobia, ¿no? Pero bueno, aquí lo que quiero subrayar es justo cómo, digamos, hay un intento, ¿no?, también por reevaluar el hecho del método, ¿no?, y que está aquí explícito con Dinora. Y esto me lleva también un poco a vincularlo con el artículo de Fernando Huesca, que Fernando, pues, fue una de las personas que trabajó finalmente a Hegel, pero desde una izquierda, ¿no? Algo que, digamos, en la actualidad, al menos aquí en México, es muy difícil, ¿no?, encontrar a alguien que esté trabajando, digamos, a Hegel, pero desde la izquierda, no es, digamos, como tan común. Y una de las cosas, uno de los aportes que podemos pensar de Fernando fue justo esto, ¿no?, que siempre estuvo pensando en qué manera, ¿no?, recuperar Hegel, pero Hegel de la izquierda, Hegel crítico, ¿no? Y lo que él hace es justo rastrear a uno de los pensadores que leyó a Hegel desde una izquierda, que es Edward Gans, ¿no?, que él finalmente fue opacado, ¿no?, por todo el fascismo, porque no cumplía, digamos, con los patrones
de la política nacional socialista, ¿no? Entonces lo que ahí propone Fernando es buscar como una suerte de camino, digamos, entre Hegel, Kant, Marx y la teoría crítica, ¿no? Un poco lo que también va a desarrollar, digamos, Marcuse, ¿no? En Razón y Revolución. Pero bueno, entonces, yéndome ya al otro punto, ¿no? Que es sobre esto de la islamofobia. Aquí este artículo, ¿no? Lo escribe Ágata y me parece muy interesante, ¿no? Cómo Ágata desarrolla el tema del antisemitismo, ¿no? Este tema de la, bueno, en realidad retoma el tema del antisemitismo que desarrolló Adorno y Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración, ¿no? En este texto de elementos sobre el antisemitismo. Y ella, ¿no? Quiere hacer una, o hace una analogía entre el antisemitismo y la islamofobia, ¿no? Y lo que ella explica, dice, bueno, evidentemente son dos fenómenos sociales con un contexto distinto, ¿no? Con ciertas particularidades históricas, pero que lo que puede homologarlos es un aspecto universal que tiene que ver en su esfera epistemológica de cómo cada uno de estos fenómenos está reconfigurando, ¿no? Los imaginarios, ¿no? Entonces ahí es donde Ágata hace, digamos, esta equiparación, ¿no? De cómo se va reconstruyendo el enemigo, ¿no? A partir, digamos, de este tema de la falsa proyección que desarrollan Adorno y Horkheimer, ¿no? Entonces ahí también lo que más interesante del artículo de Ágata es la analogía que ella misma hace entre la teoría de Freud, ¿no? Del parricidio con, digamos, el desarrollo de la cultura judio-cristiana, ¿no? Que lo que comenta Ágata es que digamos, bueno, ustedes conocen muy bien todo este mito del parricidio de Freud, ¿no? De cómo los padres, de alguna manera, están hartos, digamos, del padre, lo matan, ¿no? Una vez que lo asesinan, sienten cierto remordimiento, ¿no? Y ese remordimiento se convierte en un amor, ¿no? En una culpa, y que eso les lleva como a acercarse más a los idearios del padre, ¿no? Es decir, eso que aborrecen, de alguna manera, terminan por retomarlo y a partir de eso reconfiguran su superyo, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, dice, ay, pareciera, ¿no? Que la cultura judeocristiana europea hace lo mismo con el judaísmo, ¿no? No lo soporta, no lo tolera y sin embargo termina por asimilar partes de él, ¿no? Entonces, en este sentido, es interesante porque incluso por ahí tiene Adorno y Horkheimer esta frase, ¿no? Que enemigo es lo más familiar, ¿no? Pero va, digamos, en este sentido, ¿no? Que incluso, digamos, este artículo de Ágata, ¿no? Se puede leer en paralelo con el de Yasemi, que aparece aquí, que tiene que ver con la teoría de la personalidad autoritaria, ¿no? Y aquí, bueno, esos dos artículos, ¿no? A mí me generaron un poco la pregunta, ¿no? De cómo se van configurando históricamente y psicológicamente los imaginarios, ¿no? Sobre todo el imaginario del marginado, del explotado, ¿no? Que aquí es interesante porque la pregunta también sería, ¿no? ¿Por qué en ellos, ¿no? ¿Por qué en esta figura del marginado, ¿no? Que de alguna manera no tiene, digamos, un beneficio social, ¿no? Pero ¿por qué en él se empieza a recaer la culpa de las injusticias sociales, ¿no? O incluso se les responsabiliza, ¿no? A este sector e incluso la misma población quiere que se le castigue, ¿no? Pensemoslo, ¿no? Incluso, ¿no? En un tema cada vez más actual que podrían ser los migrantes, ¿no? ¿Por qué, digamos, si es un sector que es vulnerable, ¿no? Dentro de toda esta lógica capitalista, termina la misma población viéndola como el enemigo, ¿no? Como el que ha sido, como el que es culpable incluso de quizá alguna desigualdad económica, ¿no? Muchos se dicen en el caso de Trump, ¿no? Decía que los inmigrantes venían a quitar, ¿no? El trabajo de las demás personas, ¿no? ¿Por qué se canaliza, digamos, en ellos todas estas miserias, por decirlo así, sociales, ¿no? Y ahí lo interesante es, bueno, ¿por qué está canalizado en ellos y no realmente en quienes generan la problemática, ¿no? Que serían las mismas relaciones de producción y consumo capitalistas o los mismos capitalistas, ¿no? Entonces, también ese es como un punto, ¿no? Que obstaculiza hasta cierto punto el desarrollo de una autonomización individual y social, ¿no? Y bueno, ya quizá en el sexto, y aquí para no alargarme más, que tiene que ver con esto de la dimensión cultural. Lo interesante me parece es lo que desarrolla Marco Aurelio en su texto sobre Bolívar Echeverría,
Porque parece que el texto de Marco Aurelio no es muy claro, ¿no? Porque puede, ha sintetizado muy bien digamos, la filosofía de Bolívar Echeverría, a tal punto que podemos ver cómo, digamos, la propuesta de Bolívar Echeverría, ¿no? No se queda, digamos, en una lectura economicista de Marx, ¿no? Sino que la, digamos, la amplía, ¿no? En el sentido, digamos, de no sé, desarrollar toda una dimensión, tú le llamas de una cultura material, ¿no? Que hace Bolívar Echeverría, y que pasa bastante interesante, porque puede ampliar con ello también el tema de la modernidad, ¿no? También, y verse, ¿no? Directamente un diálogo con los miembros de la teoría crítica, y no solamente, digamos, por estos dos textos que escribió Bolívar, ¿no? Que es este de Acepciones de la Ilustración, que aparece en Modernidad y Blanquitud, donde hace un diálogo directo con Adorno y Horkheimer, ¿no? De Dialéctica de la Ilustración, o incluso tiene otro sobre la introducción de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Que salió en la revista esta de Contrahistorias, pero... O sea, ya es muy evidente como el diálogo que tiene Bolívar Echeverría con los autores de la teoría crítica, pero yo lo que estaba pensando, releyendo, por ejemplo, esto, todo lo que tiene Adorno sobre la sociedad, y Adorno finalmente parte de la idea del principio de intercambio y a partir de ahí quiere explicar la sociedad como un proceso de segunda naturaleza, y me pareció muy cercano, digamos, a lo que está proponiendo también Bolívar Echeverría, ¿no? O incluso el artículo, el ensayo este que tiene Bolívar Echeverría sobre qué es, de la academia, la bohemia y el más allá, donde también está explorando el tema del juego, de la fiesta, como que se podría leer muy en paralelo, digamos, con las ideas de Marcuse. Entonces, bueno, veo bastante interesante todo esto, que está también, ¿no?, presente en el texto de Marco Aurelio, y yo creo, ¿no?, que finalmente, digamos, esto... digamos que les presenté como a grosso modo de libros, pero que les interese algo, ¿no? Y que de alguna manera, pues, es replantear, ¿no? Que esto no está acabado, ¿no? Hay todavía como muchos factores que ir explorando, ¿no? Como por ejemplo, lo que también me parece que sería ahora interesante, ¿no? Es revalorar incluso el tema, digamos, el tema del narcotráfico, ¿no? Sobre todo porque, digamos, creo que la sociedad mexicana no puede entenderse, ¿no?, sin ver, digamos, el comercio, ¿no?, de la droga, ¿no? O sea, del comercio de la droga que va a reconfigurar, ¿no?, como lo decía Marx, las formas de producción y consumo capitalistas, ¿no?, porque antes es una mercancía, pero al mismo tiempo, ¿no?, la configuración jurídica, ¿no?, tenemos por ahí una cosa que se llama narcoestado, ¿no?, y una cuestión también cultural, ¿no? Entonces sería como muy interesante, me parece, ¿no?, como ir explorando por ahí también. Pero bueno, eso sería como a grandes rasgos, ¿no?